Delegados de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC, expresaron que las comunidades indígenas vienen ejerciendo diferentes controles para evitar el contagio del coronavirus, pero que solo aceptan la medicina propia y no permiten el traslado de sus pacientes a los hospitales. Así lo expresó Enelio Púa, consejero mayor de la ORIVAC, luego de una reunión con las autoridades de la salud a nivel departamental, donde se hizo una evaluación de los casos positivos de coronavirus que se han presentado en un cabildo indígena del municipio de Argelia en el norte del valle. Nosotros, desde que el primer decreto que sacó el gobierno nacional, nosotros aquí en el Valle del Cauca hemos venido trabajando el proceso de control territorial mitigar todo el proceso de contagio en nuestro territorio indígena. Allí el consejero expresó que solo confían en su medicina propia y que no están dispuestos a aceptar la medicina tradicional, pues no tienen confianza en ella. Desde ahí nosotros hemos venido articulando procesos con nuestras autoridades, con la Guardia Indígena, también con nuestros médicos tradicionales para atender todo este tema del virus con la medicina propia. Nosotros hemos tenido esa medicina y para nosotros como pueblo indígena del Valle del Cauca ya tenemos la cura. Entonces es importante trabajar y hacerle conocer a la opinión pública que por eso nuestras autoridades indígenas toman las decisiones de que ellos con este virus, si se presenta alguna familia, ellos no permiten de llevarlo al hospital, porque en el hospital no hay garantía, no hay un remedio que efectivamente se puede curar. Incluso señaló que algunos de ellos ya se han recuperado solo utilizando su propia medicina. Nosotros pues ya gracias a Dios estamos atendiendo pacientes y ya pues en este momento el consejero Ronald ya fue curado con esa medicina propia. Entonces eso es la noticia buena que tenemos pues para el pueblo indígena del Valle del Cauca. Afirmó que el aislamiento preventivo en los pueblos indígenas va a continuar con todos los protocolos de bioseguridad, pero que continuarán aplicando su medicina propia para atender a los contagiados en esta pandemia. El aislamiento preventivo en los territorios indígenas se va a continuar con todos los protocolos de bioseguridad y siempre continuar con la medicina propia que en este momento es efectivo para esta pandemia.